bienvenidos carnales. Espero que estemos todos bien por aquí. Bueno, a ver, voy a dar de comer a los cerdos, a las vacas. A los cerdos también tengo que darle, pero primero voy a dar a las vacas. Y he estado con un dilema. ¿Dejo a las vacas? Es que, a ver, tengo 40 vacas, nada más, y es poca leche. Yo creo que puedo llegar a alimentar 100, creo. Pero, dices, bueno, pues tienes crías, deja crecer las crías. Me cargo a los machos, los vendo. Pero es que me conviene. Claro, son... Ahora os lo enseño, ahora lo entenderéis rápido. Vamos a tirar, luego hay que echarle agua también. A ver, y... ¿Cuál era el de cambiar a la U? ¿O la O? La U. Vale, sí. Toca. No sale, ¿no? A ver, estás al lado... Sí, derecho. ¿Ese es el derecho? ¿Tú, loca? Tío, de toda la vida, güey. Carajos. Otra vez, pero no. No me chingues, cabrón, no. Y eso no lo he puesto... A ver, a ver si lo entendemos. No lo he puesto al revés. Me salen los signos ahí, esos de aquí. Las vacas están ahí. ¿Por qué no se dispara el cabrón? ¡Ah, loco! No me chingues, güey. Ah, te va de madre, güey. No, vamos a ver que está a la izquierda. No, a la derecha me refiero. Vale. Aquí no, aquí es la leche. ¡Ah, mamón, no! Eso no, tío. Ay. ¿Desde cuándo tú no sabes? No me puede estar pasando, ¿no? Vale, entiendo. El problema, ¿sabes quién es? Ya me lo estoy imaginando. Voy demasiado cerca, ya veréis. O sea, un poco apartado. Vale, no tan cerca. Aquí. Ah, vale. Vale, esquiva muy... Vale, hombre, no. Chingue el juego. A ver, vamos a ver las vacas. Sí, ahora que tengo que saber yo más o menos. Vacas. Aquí. Uy. Esto es mucho, ¿no? Madre mía. Voy a hacer más viajes. Bueno, a ver, vamos a ver lo que yo quería deciros. A ver. Vale, a ver. Aquí se ve bien. Bien, las vacas son 33 meses. Que empiezan a dar leche y de cría, ¿no? Por ahí está, o a ver, 12. No, esta no. 29 meses. O sea, un año y 4 meses. Y no sé cuándo empiezan a dar leche. Claro, tú imagínate esta, que está a cero, lo que va a tardar.
Van a tardar mucho. Antes he subido aquí y he pensado, ah, y al final me la llevaba el carro para llevarlo al matadero, coger las toros y llevarlo al matadero. Y al final no lo he hecho. Pero es que, claro, ¿qué hago? Compro vacas, valen a 2.000, me salen, son 60.000. Son 30 vacas más para hacer los 100, tengo 40 más 30, 100 vacas y son 60, pues, ahí son 30, pues son, van a 2.000 cada una, son 60.000. Me los puedo gastar, ¿no? Y cojo las terneras y las envío al infierno, a matadero. A ver, dices, hombre, ¿por qué vas a...? Porque la leche da mucha. La leche es lo que más voy a... Parece mentira, pero lo que me vas más me va a dar. Porque entre las ovejas y las vacas, jo, sacas un montón de leche. Y aquí mi matadero me está dando bastante, fijaros ya lo que llevo. Y eso que no ha pasado un mes, o sea, eso es mi... O sea, los quité por la mañana, a las 8 de la mañana, son 5 de la tarde en el juego, ¿eh? Y mirar lo que hay, o sea, eso da bastante. Vale, os voy a enseñar la mezcla cómo se hace, ¿vale? Aquí, venga. Vale. No sé, no sé ni que esté en marcha esto, venga, a ver. Tal como están, ensilaje, le das, pones dos, sale aquí. ¿Vale? Lo de cambiar sale aquí porque a veces lo digo para que no. Salen dos. Vale, vamos, vámonos de aquí. Y esto de aquí. No. Tal como están. Pones dos. Vale, y ahora. Paja. Pones, dejas una y ya está. Vale. Y ahora. Sí, ya me lo compraré, hijo, pero ahora en ciento y pico no tengo ni para comprarlo, o sea, y necesito la pasta cuando tenga la haremos a... A ver, yo digo que... Sí, ¿verdad? Sí. A ver, he puesto una, he puesto los dos ya. Sí, las dos, dos. Me queda... Esto. Y me queda... Aquí en cuidado porque si os vas para allí se ponen... No, no se ponen, no se pueden. Y ya tenemos... A que se mezcle bien. No llega al tanto por ciento, pero es que lo estropearía, ¿vale? Vale, pues así hasta que lo llene. Por lo tanto, voy a tardar un poco, ¿ok? Y luego nos vamos a vender las ovejas pequeñitas. No, luego vamos a hacerlo, vamos a coger el remolque y vamos a darle de comer a los cerdos. O sea, hoy lo vamos a activar todo. O sea, ya tengo las gallinas que ya comen, las ovejas ya comen, ya tienen comida. Me faltaban las vacas y los cerdos. Pues hoy se los voy a enchufar todo. Pero hay que echarles agua también. O sea, no te hagas el loco. Oye, no sé, me gusta. Pues ya me había acojonado el cabrón, ¿eh? Venga, nos vemos hasta que... Uf, aquí hay un... No, no hay 5 o 6, hay muchos más. Por eso decía yo que se necesita hacer mucho ensilaje y hacer mucha hierba para hacer heno. ¿Vale? O sea que no son bromas, ¿ok? Y para 40 vacas. Vale, venga. Y esto es el último viaje ya. Y puede que hasta sobre un poco, ya veremos. Vamos a quitar esto, no sé. Todo le cuesta lo que tiene que buscar el capullo que es esto. Aunque me la sudo porque no me van a meter copyright, porque primero no tiene copy, me parece esa música y segundo. Vale, tampoco me gusta.
Vale, es ahora que da esto y ahora a ver qué pasa. Vale, entre medias he pensado, digo, a ver si es que depende de la cantidad que tengas, tienes que poner más comida. No, que va, eso tenéis hasta aquí, mira, mira. Tenéis que poner 250 mil litros, ¿vale? Ya lo veis. Sí o sí, tengas dos vacas como si tienes 200 vacas. Es lo que hay que echarle. Algunos días, no, hombre, si le hubieses metido heno, un poco de heno, un poco de hierba, hubieses metido, yo qué sé, un 50% o algo así, ¿eh? Y esto de emisión mezcla habría, o sea, con menos se pone. Y es cierto, y es cierto. El problema es que esto luego baja a una velocidad impresionante. ¿Qué quiere decir? Que a las 4 de la mañana tienes que dar de comer a las vacas. ¿Me explico? De esta manera no. ¿Ok? Tarda más. Hay que echarles algo ahora. Bueno, vamos a ver. Ipa. Y claro, por aquí, para cortar camino, pues ya ves, subiendo, bajando. Pues he cogido unas vacas y ya las he llevado de ahí. A las crías, las terneras. Ya están en el matadero. Han salido 8. A ver, es de 8. 12 eran, sí. 12 y 12. Cargamento de 8 y 4 más. Vale. Eso ya está. Ahora hay que dejar esto. Al lado del pino. Bajo pino verde. Mira, con lo que queda, cuando le eche la mezcla, ya quedará. A la próxima quedará lleno. Vale, y ahora el agua creo que la tengo ahí. Si no me equivoco, el depósito del agua la tengo ahí, ¿eh? Vamos a ver cuántos viajes me tengo que pegar para llenarle lo de agua, porque ajá. Y luego compraremos las ovejas, hay las vacas que faltan. Es que claro, dices que te mantienes, pero como no lo sé. Tira, tira, tira ahora, 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 ahora. Ahora lo haremos al revés. Venga, para arriba. No sé, no tengo ni pijotera idea de lo hago, a ver cómo va a ir aquí. Este no, creo que no lo he tenido. Este nunca me lo he instalado. Este para mí es nuevo. Vale, perfecto. Vamos a vaciar esto y vamos a ver lo que. Ah, bueno, os voy a enseñar una cosita. Eso es un mod, ¿vale? Esto es un mod. Y aquí me dice que por día necesito 60.000. Por año son casi 1.000.000, mira, 726.000 litros. Eso te ayuda, bueno, está bien, eso te ayuda a que más o menos tengas una cierta idea de lo que puedes llegar a necesitar para pasar un año para alimentar a las vacas. ¿Ok? Y eso no sé si va a aumentar, no, eso depende de la capacidad. Pero claro, también come más rápido, mira, con dos me lo hago. Con. No, espérate, que eso está aún. Sí, es aquí. Me va a quedar un poco. Pues. Bueno, al menos con el agua no nos vamos a dar más bote que un tonto. Ahora con la comida ya veréis. No sé si eso va a cambiar en el momento que compre más vacas. Voy a hacer un guardado con las vacas, ¿vale? Porque como cambie esto, como. ¡No, loco! No, lo vamos a hacer así, ya que tengo que pasar por aquí, frenas. Así, ¡ey! Que me llevo otras palas. Esto si no lo abres no se llena. Vale, y ahora a llenar. Pues no sé, no sé qué voy a hacer. Ya veremos. Ah, acordárseme que cuando baje, como vaya a bajar lleno, lleno todo, no, pero voy a bajar con el depósito, que vaya para los cerdos y empiece a dárselo agua a los cerdos. Hay que darle agua a los cerdos y luego hay que subirles. Tengo que ir el remolque y hacérmelo bien, ¿vale? O sea, tiene que estar de maíz. A ver, tiene que haber más maíz que trigo, ¿ok?
creo. Bueno, 50 por 50, sí. Tiene que estar un 50% de... Sí, le metemos un 50% de maíz y un 50% de trigo. Vale. Y ya está. Y será lleno. Con eso ya tienes bastante por los cerdos, ¿ok? ¿Qué los cerdos si no los alimentas? Pero luego que ven aquí todo el trabajo que he hecho para nada. Si no los alimentas siguen dándote cerditos. O sea que eso es diferente a las vacas. Las vacas si no las das de comer no te dan leche. Pero los cerdos si no les das nada te dan cría. O sea, te crían, que es lo que te interesa. Vale. Pero como vamos a hacerlo entre comillas legal. Pica la oreja. Los cascos siempre pican las orejas, ¿verdad? A mí siempre. Venga, vamos a ver. Ya voy a tener el pelo un poco largo. Pero me lo van a tener que cortar otra vez. Me van a tener que pelar. Porque... Bueno, ya vamos a ver qué va, qué me dicen. A ver. El agua. Un segundo. ¿Cerdos? Espera, espera, espera. ¿Los cerdos? ¿Agua? Sí, normalmente sí. Pero estos... joder, necesitan paja, hijos de chuchingamad. ¿Alimento? ¿No? ¿No? Pues mira. Pues mira lo que bien. Pues no. Ah, voy a terminar de llenarles a las ovejas. Las gallinas, agua, tampoco. Oye, pues de agua voy a ahorrar un huevo, ¿eh? Habrá que meterme marcha atrás. Vamos a hacerlo así. Sí. No, no vas a meterte, no. Tengo que tocar la gotita. Si no toco la gotita... Ah, ¿ves? Tocando la gotita. Pues había bajado bastante, ¿eh? Dios, está bastante apurado, cabrón. No, me tenía que haber fijado. No, no se me había ocurrido mirarlo. Vale, a ver, está bien. Hierba, hay que echarles hierba, ¿eh? También. Vale. Vale, pues hay que meterles, vale. Hay que meterles. Hierba aquí. No, por aquí no, perro. Por aquí. Arriba. Vale, aquí ya rellena. Pues ahora hay que meterles la comida a los cerdos. Hostia, luego hay que meterles paja, vale. Bueno, paja, ¿eh? Será por paja, ¿verdad? Bueno. Por cierto, se me ha apuntado un compañero, otro chico se me ha apuntado ahí, me ha saludado. Voy a saludarle a él también. Lo que pasa que es un. Tienes dos son como José Manuel. O sea, yo voy a llamar José Manuel, ¿no? Pero no se llama José, es que no sé qué, el primer nombre, pero sé que te llamas Emmanuel. Vale. No sé dónde eres. Ya me dirás algo, ¿vale? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, perro? ¿Dónde vas? Que tú estás ahí. Ahora con esto me he despistado. Pues saludos, ¿vale? Ven por aquí. Saludos a Rafael también. Vale, está aquí. Vale. Sé que me está siguiendo también. Río de Janeiro. Ah, por cierto. Entré ahí. Entré en Transport Fever. Me encontré uno de Brasil. Iba muy mal. Muy mal iba porque se ve que era viejo y no tenía problemas con el nuevo además.
Estuve haciendo un vídeo, pero con pi... Lo siento, pero es muy... Es que es un juego que es para ti, para ir haciéndote un poquitín tú mismo, ¿sabes? Aquello que un día tienes ganas de jugar. Ya lo tenía hasta desinstalado, porque hacía mucho tiempo que no jugaba a él. Porque me cansé ya de juego este, la verdad. Sé que está bien, sé que te gusta, pero... A ver, vamos a meterle, no sé, como no sé lo que va a caber ahí, hoy lleno y luego lo que sobre aquí. Vale, vamos a meter trigo. Vale, tú llena. No creo que necesite tanto, ¿eh? Bueno, ya lo digo yo. Vale, perfecto. Fuera de la cámara me estuve poniendo una industria grande aquí abajo de bit, pero bueno, a esto, para eso tengo que tener bit. Va, vamos para arriba, no me te distraigas, que te estás distrayendo, pendejo. Venga, luego te va de madre, te va a chuna. Como no me puedo fiar de... Tira... Vale, quieto ahí. Voy a tirar un poco. Corre, corre, cerdos. Grano. Para. No. Ey. Cosica. La has cagado. Ay. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Uf. Tenía que haber llenado el 50% nada más aquí. Y ahí nada, una pizquita de maíz. ¡Ah! ¡Es al revés, pendejo! Bueno, como tengo más trigo que maíz, pero eso... Nada, al revés. Claro, es que va tan... Ha ido tan rápido en... Vale. ¿La cagué? Espero que lo acepte, porque... Si no está bien la mezcla, no lo va a aceptar. Y luego vamos a tener un pequeño problema tuyo. Que no he guardado partida. O sea, si tengo que volver a hacerlo todo, me la corto. O sea, no. Uf. A ver. Bueno, venga. Ya está a tope. Es sin, o sea, al remolque le pones el 50%, no hagáis como yo. Y luego lo terminas de llenar. Está bien. ¿Veis? Alimento básico, que es un 50%, justamente es el maíz. ¿Ok? Y grano es lo que he puesto demasiado, es un 25. Este es... Mira, si hubiese sido al revés, no pasa nada. Pero así me cabrea mucho. Porque voy a tener que ir tirándole maíz hasta que se me se quede... Y el maíz de seguida se lo van a zampar esos gorrinos. Pues son unos gorrinos. Ay, pendejo. Vale. Vamos a dejar esto. Para. ¿Dónde vas? Vale, ahí.
Y hay que echarle hierbas. Acordate que hay que echarle hierbas a las ovejas. Vale. Final, me lo he distribuido bien, ¿eh? O sea, aunque he hecho con lo que he podido, ha quedado así hecho una guarrainga, pero aún está bien, tengo bastante bien distribuido. Ay. Paja, no. Sí, para aquí, para abajo es. Vale, ahí. Todo llena, eso sí que no hay problemas. Esto está a tope. Ay. Hay que guardar las cosas. Hay que ir haciendo guardaditos. Luego pasan cosas así. A ver, la paja, ni puñetera idea de dónde tengo que tirar. Ahora lo veremos, ¿vale? A ver dónde me la pide, porque si me la pide en el mismo sitio, pues vale. Porque es que no hay otro sitio, o sea, es aquí o aquí. Es aquí, es aquí. Bueno, ahora me va a dar la sorpresa. Ah, mira. Ya está. Pues el 50%, mira, me ha quedado un 48, pues casi el 50% del remolque este. Vale. Es ir quedándote con la movida, ¿vale? No, espera. Vamos a ir para arriba. Vamos a ir para arriba. Vale. Permitidme hacer el guardado. Perfecto. Trentas de black negras y trentas de las blancas son 60. Me voy a quedar con 4 duros, pero bueno, como sé que tengo material para vender ad ojo, no me asusta, ¿vale? Espero que no me arrepienta. Porque a lo mejor lo hago fuera de cámara, ¿vale? Quiero saber. Voy a hacer una prueba. Voy a ver lo que se me comen las vacas ahora. Venga, vamos a dejar las vacas. Vale. Voy a ver lo que se me comen las vacas, ¿vale? Y luego compraré las vacas. Y voy a ver lo que se comen con las bueno, las 30 vacas más, o sea, 100 vacas. Y voy a ver si eso puede ser controlable, porque hay que pasar toda la noche. Ok. Vamos a ver lo que ahora mismo lo podéis ver vosotros. Voy a darle aquí porque es que ya está todo. Menos ovejas. Bueno, es igual, como voy a volver para atrás, falta de darle comida a las ovejas. Pero vamos a ver qué pasa, ¿vale? Y luego veremos lo mismo, pero con las vacas, con 100 vacas. Eso son con 40 vacas, ¿ok? Vale. Cuidado además, cuidado, pero no ha habido venta, no ha habido cría. Vale, perfecto. No, esto no. Vacas, aquí. Pues no ha bajado apenas nada. ¿Qué ha bajado? Pongámosle que ha bajado un 20%, casi un 20%, sí, un 20%, por no llega a 25, ¿eh? Un 20% más o menos. Vale, ahora paro el vídeo porque voy a salirme y tal. Y vamos a comprar las vacas. Y vamos a ver lo que me dan. ¿De acuerdo? Venga. Vale, ya volvemos a estar aquí otra vez. Y ahora vamos a comprar las vacas. Estas. Vale. Vamos a comprar 30. Creo que me deja comprar 30, ¿no? Creo que el máximo son 60. Bueno, así. Vale. Vale, y ahora estas de aquí.
No, no les he comprado, ¿verdad? He dado atrás. Es que no he comprado, no, porque faltan. He dado aquí. No tengo suficiente dinero, loco. O sea que, como he contado, no son 30. Ay, ¿por qué yo no iba a clases de matemáticas, lo? Me falta perras. Bueno, venga, vamos a hacer la prueba igualmente. Ya veo que no puedo comprar las vacas, pero al menos yo sé. A ver hasta dónde me permite. Uy, a ver. 30 no. Pues vamos a poner. No, al revés. Tengo un total de 52, vale. Venga, ahora sí. ¿No? Ah. Vale, ahora sí. Es el de arriba, güey. Comprar. Me he quedado con 2000, ¿no? No, con 1000 y pico. Bueno, no pasa nada. Y ahora vamos a ver, una segundita, vamos a ver si ha cambiado algo. De, no, sí, tira, 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 tira. No, sigue estando la comida, ves, no se mueve. El agua tampoco se mueve. Vale, venga, vamos a hacer lo mismo, pero ya veo que no. Que no puedo comprar las vacas. Bueno, y ahora vamos a ver lo que se han zampado. Bueno, ya es un poco más, ya estamos en un. Esto sería un 25, ¿verdad? Por aquí. Y espera que luego tenga que pasar todo el día. Porque todo el día va a bajarse hasta ahí. Ahora lo veremos. Y no son. Mira, con 70. ¿Qué tengo? Son 70 vacas, ¿no? Lo que tengo, hemos dicho. No, ¿cuántas son al final? Que no me entero. Ostras, pues 94, casi 100. Podrías comprar hasta 90, 90, 90, 90. Y mira, ¿veis? La salud. Y bueno, eso ya estaba subiendo. La salud no sube. En un mes no ha subido nada. Espera, espera. Sí. Ah, el agua. El diepea. Claro. El agua. Hay que meter el agua antes de irse a dormir. Carajos, el agua, ¿cómo ha bajado? Hostia, tendré que retocar el mod, tío. No estoy para 6 de la mañana o 5 de la mañana, 4 de la mañana a echarles el agua, tío. Pero bueno, tened en cuenta que si hubiese hecho a las 7 o las 8, o sea, antes de decir aquello de, bueno, ya todo el día, son las 7 o las 8 de la tarde, las 9, pues 6, 12 horas. Si hago a las 6, le lleno tope de agua y a ver si me aguantan hasta el día siguiente. Ha sido el agua, ¿eh? Creedme, ha sido el agua. Vale. Ya como que ya lleno eso de vacas, ¿eh? Bueno, ahora ya sé a lo que me estoy cerniendo. O sea, pongámosle que vamos a hacerle, vamos a ponerle. A ver, son 40. O sea, vamos a comprar 20 vacas más y lo dejamos con 60. ¿Vale? Y a ver cómo va. ¿De acuerdo? Es lo que vamos a hacer. O sea, vamos, voy a volver a salir. En teoría vamos a dejarlo como ya definitivo. ¿Vale? Voy a coger de estas. Y voy a comprar 10. Y 10 de estas.
Así me queda algo de, ¿veis? Así me queda algo de pasta. No es mucho, pero algo de pasta me queda. Y acordarse ahora que el agua. ¿Dónde estás tú? Tengo que meterle el agua ahora que es meterle agua. Y mira cómo ha bajado en ese poco tiempo lo que ha bajado, ¿eh? O sea, el agua aquí, la madre que lo chingó, me va a tocar las narices, ¿eh? Vamos a hacer la prueba. Sí, vamos a hacer una prueba. Voy a. Luego haré un guardado. Ya veréis qué hacemos. Ya veréis qué voy a hacer. Ahora lo enseño. A ver. Vamos a. Voy a vaciar. Luego haré un guardado. Sí. Vamos a quedar con 60 vacas. O no hago el guardado. Tanto me da. Patito, que te va a desmorrar. Hay que darle de comer a las ovejas, eso sí. Porque si me sale bien, ya ha pasado el día, no necesito más. Cerdos tienen comida. Hostia, hay que controlar la comida de cerdos también. Ajá, ya vais. Si no, no va a ser fácil, ¿eh? Y hay que cortar hierba y hay que hacer cosas. O sea que he dejado esto. Voy a darle comida a las ovejas. Y le haré un guardado porque vamos a ver qué pasa. No, tampoco es que llenar porque ya sé que no hay tanto. Ya es que es. Uf. Chingo en ganas, ¿eh? O sea, no os creáis. Tira. Vale. Como me jala todo esto y me quede. Oh, pues lo ha hecho. Por burro. Por burro total. Es un remolque entero. Parecía que había menos que va. ¡Ah! ¿Qué me habría costado llenarlo, verdad? No, pues ahora por burro. Ay, señor. Pendejo, pero pendejo total, ¿eh? O sea, no nos jodamos. No me han dado la medalla por no gastársela para comprármela, que si no, me la dan. O sea, me la dan. Pendejo oficial del año, Dios. Venga, vamos. ¿Qué te apuestas que casi lo vacío este? Ya veréis. Venga, laneras, a comer. Tira un poco más. Ahí. Uy, casi, ¿eh? Casi, casi. Oye, pues habría tirado un remolque y me habría faltado, ¿eh? Porque. Sí, habría tenido que hacer lo mismo. O sea, habría vaciado un remolque y habría tenido que venir a buscar lo que queda aquí. Ya. Aquí. Vale. Ahora tengo que establecer seguro una hora. A ver, vamos a ver. Son las 17. Voy a pelar esto y poner la hierba en el secadero. El guardado lo voy a hacer aquí. Vale, vamos a hacer el guardado porque ahora representa que lo tengo todo así, entre comillas, bien. Vale, vamos a dejarlo así.
Así que vaya corriendo para arriba, para arriba. Voy a coger lo del agua y voy a ir ahí arriba con el depósito lleno de agua. Y cuando sea a las 6, a las 18 horas, hora americana, americanos, capullos como ellos no hay ninguno. Venga, arriba. Vale, clavadito. Y ahora vamos a ver cómo se ha quedado el agua. A ver, vacas abajo. A ver cómo se ha quedado el agua. Pues parece que haya mucha agua, parece. Y cerdos, ¿cómo estamos? Agua bien. Bueno, agua no, baja bien. Comida. No, no, pero pone comida efectiva hasta a tope, por lo tanto no hay problemas. Tenemos tú bien. Vale, el agua también está bien, nada más. Y las gallinas, pues, a tope de producción, o sea, no hay problemas, vale. Será cabrón. Chingale, hombre, tira bien. Ahí, ahí. Ay, quieto ahí. Jolín. Oye, pues parecía que no faltaba nada. Vale. Y ahora vamos a pasar el día. Ahora sí, venga. Y cruzar los dedos. Vale. Ah, esto, vale, revisamos también igualmente. Ha bajado un poco. Las ovejas también. Vamos a ver los cerdos. Eso sí que me interesa a mí. Cerdos. Es este ya bajado. Hay que llenar ahí. Y ahora hay que siempre irme llenándole de maíz, 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 maíz. Hasta que el maíz esté aquí. Con eso lleno. El maíz me llegue aquí, me llegue por aquí. Y lo que es el trigo me llegue por aquí. O sea, hay que meter 50, 25. Por lo tanto, esto es un 75 y esto sería un 25% por aquí. ¿Vale? Pues ahora hay que controlar estos. Vale, venga, y ahora vamos a ver la sorpresa. La madre que te parió. Pero mira, había subido la salud, pero me falta agua. No, a las 6 no. Es muy justito. Ay Dios, Dios sabe si estaba hasta 100%. Es muy justito, pero. Voy a tener que ponerle agua a las 9 de la noche. O sea, pasar el tiempo. Cada vez que quiera aquello cerrar, pasar al mes siguiente, tengo que pasarme a las 9 de la noche, a las 21 hora, echarle agua, echarle comida a todos, a la noche, hacerlo la comida a todos. Y asegurarme, porque para la mañana, bueno, todos no es necesario, pero este sí. A las vacas sí. Y echarle agua a las vacas. La madre que parió. Eso tendría que aumentarle el nivel, tendría que entrar, coger el mod, buscar lo que es el agua y la capacidad total, que ahora no lo sé, pero cuando me mira tengo que apuntármela para localizarlo y pues multiplicárselo por dos, doble de agua, ¿ok? Es lo que, o sea, ahí tendré que modificarlo. Bueno, oh, espera hasta las 9, prefiero modificarlo, en serio. Y así, ahora que cierre el juego y vamos al mes que viene, si es a partir de la tarde, no hay problemas. Y no tendré que estar aquí echando, controlando siempre el agua a las vacas porque las pobrecitas se me quedan sin. Sí, no, ¿por qué estoy haciendo eso? Voy a cerrar el juego
Voy a modificar lo que es que os enseñe cómo lo hago. Primero tengo que enterarme de la cantidad. No me acuerdo, ¿vale? Tengo que saber aproximadamente la cantidad de agua que es que necesito, porque si no, no vamos bien. Vale. No voy a llenar. Y tía, mira cómo está esto. Ay, me he dado en vez de la E, la R. Madre mía, tenemos un montón. Y también va a haber de. A ver, estos son ovejas. Y estos cerdos. Vale. No, no hay de terneras aún. No. Todo cerdo. Calla. No, cerdo, cerdo. Creo que son de otro color, sí. Cada una tiene un color diferente. Aún no, los terneros no han salido nada de la ternera aún. No. Vamos a dar una vuelta tonta, sí. ¡Hija! Arriba, venga. Por eso os digo, vamos a ver, como ya estáis viendo. Vamos a vivir de la ganadería, ¿vale? Y ganadería y matadero y de y también de las de eso de abajo. Pero ya es bueno, ya estás. No, aún falta ya lo que os digo. Falta. No, está aquí, no, chaval. Tira, 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 que estás atontado, como siempre. Ahí. Faltan bit, que luego pondré una empresa muy grande, pero la empresa cuesta un kilo, ¿eh? ¿Ya está? No chingues, no. ¿Qué ha pasado aquí? Pero si me dejaba descargar. Vamos, loco. Vamos. Ahora, ahora, ahora. Pues de la bit, manzanas. Y ya veremos si voy a poner también aceitunas ahí. Ahora voy a tener que apuntar cuando termine esto. Deja coger la tablet. A ver. Uf, uf. Un segundo. Vale, 24.000. Vale. Yo lo llamo tablet, pero no es una tablet, ¿eh? ¿Sabéis esas pizarras que con una punta escribes ahí y luego pulsa el botón y se borra? Pues eso, que va con una pila y dura eternamente. Pues eso, vale, pues ahora vais a ver cómo me hago yo esto. Vale, no es este, no es este. Sí, es este. Vale. Es para saberlo, ¿vale? Para localizar el mod, lógicamente. Y ahora nos vamos a salir de aquí. Y todo lo que he hecho no va a servir de nada porque me voy a salir sin guardar ni nada, ¿vale? Venga, nos vemos. Bueno, estamos en el escritorio y fijaros, aquí tenemos este, que es este de aquí, ¿vale? Lo arrastramos.
Sigue estando aquí, no pasa nada. Luego lo extraemos. Bien. Lo abrimos. Y a la lleva la vela, la. O es este o es este. Ahora lo veremos. Vale. Acordaros de quita. Ahora buscar es que tendríais que tener este que os he dicho yo. Ahora lo enseñáis. Y para saberlo, o lo buscas o haces eso. Vale. Paco. Dudo mucho que sea con punto, ¿eh? No, no está aquí. Lo he hecho bien, ¿no? Capacidad. No, no es este. No es este. Vale, mirad, se llama así. Notepack. Más, más, no sé qué. Es Notepack, ¿vale? Es gratuito y va de coña. Vamos a abrir este. No. Tiene que ser este. Texturas, iconos. Sí, porque estos no se abren. Esto es lo mismo. Esto está. Ah, no. Creía que estaría. Espérate, espérate. Pues déjame mirar una cosa. Mod para más. Store. Bueno, vamos a hacer este. Vamos a buscarlo. Vamos a buscar en este, sí. Carajos, a veces me sorprende y todo. Vamos a ver. Buscar. Sin el puntito. Vale. A ver, este sí no. Este sí, ya me lo imaginaba. Ya se ve tanto diferente a este. Este ya también es diferente. No creo que sea. No creo que me deje. Este sí. Busca. La madre que te parió. Tarirarirarirara. No me creo que tú. No, yo me pensaba. No, pues no vamos bien, ¿eh? Hydraulic Barrier, a ver si es esto. No creo. Barum, 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 barum. Algo mal. Sí, pero eran 24.000, o sea, no jodamos. Estoy escribiendo bien, 24. Sí, 24 y 3 ceros. No lo hago mal, ¿no? Seguro. A ver, el de arriba. No, eso no es, esto es la presentación y no sé. Eso no tiene nada que ver. ¡Carajos! Olive. A ver, es que hay una cosa muy extraña esto, ¿eh? Vale, chicos, ya sé de qué viene el fallo. Soy tonto el culo. En vez de coger el que tenía que coger, he cogido el open no sé qué. He cogido un de aceitunas. Este es el de aceitunas. Ay, señor. ¡Ah, la
Lalo. Este. Ah, ahora. Claro, por eso no salía. ¡Ay, qué pendejo! Ya me extraña a mí, digo, es raro, normalmente no falla, sí, bueno, voy más rápido, o sea, mira, eso es fácil. Vale. Vale, ahora sí. El primero, seguro que me sale. Si no es este. Vale, es el otro. No, no, el otro no es de ese estilo. Este sí. XML. Normalmente es este. Normalmente. Está oxidado, ¿eh? Vale. ¿Ves? Capacidad. Butter. Vale, pues 48, ¿verdad? Vamos a poner el doble. Ahora tendré que llenarlo de agua aquello. Vale, y ahora vais aquí, ¿veis esto? Guardar. Le dais a guardar. Echáis a la basura este. Hay otras, hay quien lo coge y lo arrastra además. Y yo he visto que gente que lo cogía y lo arrastraba, lo ponía ahí. Y no sé, yo el mío, yo me lo hago así. Me lo hago de esta manera y viento, ya está. Y lo has hecho de otro. No zip. No, no has hecho un zip. ¡Hala! Son las 9 de la noche, en punto. Soy tonto del culo, macho. Oye, hoy estoy cagado, o sea, hoy. Hoy estoy cagado total, tíos. O sea, no, esto no. Ahora sí. Uy, buah, déjame, me quita. Vale. Y ahora aquí. ¿Ha pasado, ni? ¿En qué se ha modificado? Ah, porque lo había quitado Open Crop, no. Sí, lo he arrastrado, por eso me sale ahí. Yo creía, digo, ahora tendría que juntarse con el otro, pero claro, si lo he sacado, porque lo he sacado, no está en open. No, estaba aquí debajo, ¿ves? Open, Ari, no sé qué, y estaba aquí. Vale, por así está perfecto, ya está bien, ya. Venga, y ahora vamos a entrar al juego, ¿vale? Bueno, ahora vais a ver, ¿de acuerdo? Eso va bien porque a veces te encuentras que te da muy poquita agua y dices, hostia, tienes que estar llenándolo cada 4 horas y es un fastidio, sobre todo la hora de pasar el día, o sea, el mes, ¿vale? Y ahora vais a ver cómo está la cosita. Vale, vamos a ir abajo de todo. ¿Veis? El agua ha bajado. Está a 22, que estaba lleno a tope. Y ahora cuando lo llene vamos a quedar 24. Eran 24, 24 eran, ¿verdad? Y ahora va a quedar a 40 y algo, sí, 24.000 eran, sí. Pues 24.000, fíjate, ya llevo ahora ya 26.000, ¿lo veis? Y eso está bien por eso. Lo hago por esto, para que no tenga que estarme jorobando todo el rato, ¿vale? Pues si antes he hecho 2, pues ahora voy a tener que hacer 4, pero cuando esté vacío, ¿eh? Ahora normalmente, nada, el 1, 1 y medio, siempre voy a tener cada día ya lleno, ¿eh? Vale, le voy a meter un poquito más, pero fijaros cómo está ya, 40 y...
Y ya lo tenemos. Bueno, va, chicos, que voy a dejar el vídeo aquí. Más o menos ya habéis enterado de cómo hago las movidas por aquí. Espera, por allí. Vamos rápido. Y habéis aprendido, si con los fallos que pedí unos... Ahí yo decía, ¿o aceitunas? Y yo decía, ¿vale, aceitunas? Hostia, no me había dado cuenta que había sacado aceitunas. Bueno, luego ya enseguida lo... ponéis lo que es la capacidad. Y si no, el nombre. También va bien el nombre, ¿vale? Y ya os sale, lo modificáis, le dais a guardar, volvéis a ponerlo ahí. Por cierto, con si lo arrastráis lo quitáis. Antes no, yo qué sé, según sé lo que le sale del orto, ¿vale? Porque cada modificación me lo cambian. Antes lo arrastrabas y quedaba la copia dentro, uno dentro y una copia fuera. Y ahora no, ahora me lo saca. Por eso que cuando he vuelto a entrar me decía que, oye, falta algo, no sé qué. Y hostia, faltaban aceitunas. Que claro, las aceitunas los había arrastrado, los he echado a la papelera. Menos mal que no he vaciado la papelera, porque si no me cago en todo. He vuelto ahí, sí, fuera de cámara. He rescatado lo de aceitunas y lo he vuelto a poner en la carpeta mods. Que ya me había quedado sin aceitunas. O sea, cagadita una detrás de otra, nen, señor. Pero bueno. Y ahora, como voy a hacer, voy a guardar aquí, voy a hacer cerrar y vamos a pasar el... Ay, perdona, chicos, ahora, que me está pasando el cuello ahora. Pues vamos a hacer esto prueba y vais a ver, vamos a ver, a tira. Vale, ahí, quieto ahí. Vamos a llenar, voy a hacer un guardado, luego voy a entrar porque tengo que... la hierba, cortar la hierba y luego meterla ahí para el secadero para que se haga heno. Todo el campo aquel de ahí. Eso ya lo haré fuera de cámara. Y vamos a ver cómo va a quedar esto, vamos a ver el resultado. Había salido el 50%, ¿verdad? Antes que se había el agua, no había agua. A ver si nos queda en un mes, nos queda el 100%, ¿de acuerdo? Vamos, a ver, sí, puedo guardarlo aquí porque ya me interesa. Voy a hacer un guardado. Y vamos a pasar, o sea, sí, tal como tenemos ahora las vacas, vamos por las vacas ahora, va, tenemos, está a cero de salud, el agua a tope, la comida va bien, y ahora vamos a pasar todo el mes entero, o sea, el día 17. Voy a hacerlo así, voy a hacerle... rápido... Vamos a hacerlo a las 6 de la tarde para que yo tenga una cierta... Vale. Para que yo tenga un cierto... Sí, pero para eso tienes que ir a llenarlo. Que no creo que sea para una hora, pero hay que hacer las cosas. A veces una hora es... Vale. Mira, a ver lo que es, una hora. Parece una tontería, ¿verdad? ¡Jolín! No sé cómo va a ir esto, ¿eh? Vamos a darle. ¡Miedo me da! Que aún voy a tener que rectificarle y, no, y poner 80.000 litros en vez de 40 y pico. ¡Miedo me da! Vale, no, es aceptable, ¿vale? Mira, mira. Es casi la mitad, es aceptable, aceptable puramente, la mía está bien. Y veis, la salud que estaba antes al 50% era porque se me había agotado el agua y se me llegó al 100% y luego se volvió a bajar y se quedó al 50%. Por tanto, que no os falta el agua, porque si os falta el agua se baja rápido esto, ¿eh? ¿Veis? Bueno, por lo tanto ya tenemos un dato, ¿ok? Mira, ya ingresos propiedad, leche vendida... Vale, debo tener el puesto de la vender leche directamente. La madre que me chingó, cabrón. O lo hace así, ya lo miraré. A ver si es que este lo hace ya directamente. ¡Uah! No me interesa, ¿eh? O pone los cubos aquí. No puede ser que se haya vendido la leche. ¿Se ha vendido la leche? No. ¿Qué puñetera leche se ha vendido?
A ver, que estaba muy... Que estaba muy lleno. Estoy tan jodido que ya no sé ni lo que pulso. Ahí, ahí. Vale. Si no quitas esto de aquí, se vende. O sea, cuando llega al máximo, en vez de llenarse aquí, por lo que veo, por lo que vemos aquí, se vende. No. Pues, ¿qué leche se ha vendido, güey? Ponía leche vendida. Y ahí ya hay leche, o sea, no, ya tengo leche ahí guardada y leche aquí. ¿Qué leche? ¿Pero qué leche? ¿Eso es eso, nen? Ah. Bueno, cierro con el misterio de ¿qué ha pasado con la leche? ¿Qué leche se ha vendido? La madre que los parió. Un abrazo.